Kirobo Mini. Fue desarrollado por Toyota y es capaz de tener conversaciones simples y responder a las emociones. No solo es un juguete, está destinado a hacer compañía a los humanos con problemas para socializar. Hemos trabajado duro para hacer a Kirobo Mino un robot para todos. El robot mide 10 centímetros, saldrá a la venta en 2017 en Japón y costará unos $400. Kirobo y sus compañeros se exponen en el IT and Electronics Comprehensive Exhibition, el salón de la electrónica más importante de Asia que se celebra esta semana en Tokio. Algunos juegan ping-pong. Otros pueden ayudar en el hogar. Rin-chan. ¿Qué puedo hacer por ti? Tengo calor. ¿Quieres que prenda el aire acondicionado? Gracias. Y también están los que bailan. Japón enfrenta un doble fenómeno, el envejecimiento de su población y la baja tasa de natalidad. El objetivo es hacer frente al problema social de las personas que no tienen con quién hablar y al fenómeno hikikomori, el caso de adolescentes y jóvenes japoneses que rechazan hacer vida social.